siento desilusionarte, pero para vivir en este mundo tienes que integrar tu dualidad. La desilusión nos lleva a ver las cosas como son. Siento desilusionarte. Este podcast te va a desilusionar. Hola, bienvenidos a Siento Desilusionarte una vez más. Hoy estoy con una invitada especial y amiga, Aliza Tuachi, bienvenida. Gracias. Es un gusto que estés conmigo acompañándome hoy. Es la segunda vez que grabamos. La primera vez fue por Zoom. Entonces puedes ver cómo todo ha cambiado. Igual que en la vida, ¿no? Igual que uno mismo. En cada momento. Aliza, me da mucho gusto tenerte aquí y... sé que en tu historia, justamente como estamos hablando ahorita, han habido muchos cambios, ¿no? Muchas cosas, muchas transformaciones, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes hoy cómo es que hoy eres lo que eres, ¿no? Cómo es que hoy llegaste a permitirte expresar una parte de ti que conecta con muchas personas que te conocen. Sí. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Eres lo que eres, yo quién soy. Pues, no sé. Creo que el tema de la base de la vida es la impermanencia. Tenemos que entender que nada es permanente, pero, o sea, tu ego, mi ego... Nuestro ego quiere todo el tiempo estar sosteniendo una realidad porque piensa que en el momento que tú cambies o te muevas del lugar se va a morir el ego. Uh-huh. Y no es así, la verdad, el ego va creciendo y evolucionando con tu crecimiento tanto interno y externo. Y no es malo, creo que hay que quitar esa etiqueta de que el ego sea malo porque el ego, hay un ego sano que la necesitamos para... sobrevivir en el mundo y es la que nos da identidad y es la que nos da motivación y es la que nos pone aquí a querer compartir con los demás. La verdad, sí nace mucho desde el ego y no es, o sea, desde un lugar de... No es lo mismo servir y volverte esclavo al ego a que el ego te sirva. Creo que... en este camino justamente, por lo menos yo pasé por esa parte en donde rechacé por completo todo lo que el ego era, ¿no? Mi nombre, mi religión, mi profesión. Y luego conforme fui avanzando en este proceso también me di cuenta de justo lo que estás diciendo, ¿no? El ego está ahí para ser integrado, para ser utilizado, ¿no? Para... al final es nuestro vehículo para movernos en esta realidad, porque estamos en esta realidad, sí. También existen otras, ¿no? Y podemos estar conectados en varios niveles, pero para estar en este y para estar completamente en este, es decir, somos seres humanos y para ser humano necesito ese vehículo. Exacto, o sea, pues sí necesitamos el Matrix para poder vivir en el sistema. Si quieres cambiar el sistema, tienes que ser parte del sistema. Uh-huh. Y creo que cuando empecé con toda mi búsqueda uh-huh. en la espiritualidad me pasó súper similar, ¿no? Y como que siempre fui súper espiritual, de que no tanto en el tema espiritual, porque siento que es como un overused word, pero cuestionaba, uh-huh. ¿no? Porque ya ni siquiera sé hoy en día qué es realmente ser espiritual, pero el cuestionamiento, esta parte en la que es como... o sea, exploradora del mundo. ¿Qué pasaría si esto pasa? ¿O cómo sería si esto? ¿Y qué significa esto? Y también no hay que perdernos en la búsqueda, pero siempre había esta curiosidad y esta conexión de encontrarle sentido a la vida. Es algo muy parecido a lo que hacen los niños. Sí, pues por naturaleza. Estoy hablando de cuando era niña, empecé así. Y sí, y todos creo que en esencia, yo creo que ese es un tema de espiritualidad, porque yo creo que la espiritualidad real es pues la búsqueda de conectar con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Pues tu corazón, eres tú. No. Se me puso la piel chinita. Sí. Sí. Y conocernos conociendo el mundo. Entonces, porque si yo soy parte de este mundo, pues cuando yo conozco, te conozco a ti, me estoy conociendo que eres parte de mí, eres parte de mi mundo. Si conozco también, lo que pasa es de que empezamos a ver cosas que no nos gustan. Entonces empezamos a conocer, pues, a lo mejor gente más prepotente, más manipuladora, del dolor, la violencia, shalala. Entonces ahí empezamos a separarnos de nosotros mismos, porque ya hay un juicio en donde digo, yo no quiero que eso sea parte de mi existencia y de mi mundo. Por supuesto. Y nos polarizamos. Uh-huh. Entonces me quiero ir al 100% de algo que sí soy, pero rechazo la otra parte en mí. O sea, el 50% de mi lado luminoso lo voy a o exagerar y voy a rechazar el 50%. Pero como no existe ese 100% real, ¿qué tengo que hacer? Tengo que construir lo que es la imagen idealizada. Uh-huh. Entonces agarro, a lo mejor, pues si me dicen que tengo buen corazón, entonces yo voy a agarrar eso y lo voy a súper exagerar y voy a demostrarle a todo el mundo que siempre soy la buena, pero voy a rechazar esa parte mía que no, que también es cabrona, que también pone límites, que también, porque yo quiero, o sea, porque yo no quiero que eso es parte de mi existencia, porque si yo digo que eso es parte de mi existencia, significa que yo también puedo ser el violador, o el manipulador, claro, o el abusivo, y no estoy dispuesta a ver esa parte en mí. Y siento que también hay muchas personas que hacen lo mismo, pero del lado exagerado. Entonces exageran su poder del lado oscuro, exageran y se creen muy malas personas y van a exagerar y polarizarse en ese 100% de su narcisismo y su ego, rechazando el 50% de su parte en donde sí está conectado, en donde sí es más vulnerable, en donde... donde sí siente. Y vivimos en un mundo muy polarizado. Y creo que el camino real espiritual es lo que a mí me empezó a... Regreso de que cuando empecé a buscar, en mi búsqueda de espiritualidad, me superpolaricé a querer creer que... O sea, yo soy solamente un ser iluminado espiritual. Tengo una maestra que dice SIP, síndrome de iluminación prematura. ¡Wow! Muy bueno. Tienes un poco de SIP. Pero, pero al final del día yo no sé si podamos... existe un ser humano que esté 100% en la iluminación, porque necesitamos un poco la oscuridad para poder disfrutar y los colores. Porque te vas a enciegar con la luz y te vas a enciegar con la oscuridad. Sí. O sea, entonces necesitamos estos contrastes, porque de eso se trata esta vida, el tiempo que me toca. Mm. Pero, como que sí. Mm. Bueno. Carl Jung dice, no me acuerdo exactamente cómo lo dice, a ver si me recuerdas, pero dice que la iluminación no se logra imaginando figuras de luz, ¿no? Sino que alumbrando la parte sombría de nosotros, mirando hacia allá, o sea, apuntando la linterna de nuestra conciencia hacia la sombra, hacia lo oscuro, hacia justamente lo que ocultamos de los demás, lo que no nos gusta sentir, ¿no? Y dijiste algo que me encantó, que es cuando nos topamos con estos... con esas personas o esas situaciones que no nos gustan y las evitamos, realmente lo que estamos haciendo es quitar el espejo o quitarnos a nosotros mismos la oportunidad de ver eso en el espejo, ¿no? De ver esa parte de mí que al final no estoy rechazándote a ti, al final lo que no quiero sentir es lo que tú me haces sentir a mí. Estoy rechazándome a mí, claro, al evitarte a ti. Estoy rechazando la oportunidad de conocerme mejor. Sí, mi incomodidad en donde hay una posibilidad. Exacto. Que exista en mi realidad, que yo también sea así. Exacto. Entonces, pues claro que el juicio separa. Y esta imagen idealizada de la que hablas es como esta imagen que sostenemos mental sobre nosotros mismos. Es sobre nosotros mismos y también hacia los demás. Hacia los demás. Y hacia nuestra familia, hacia nuestros papás. Y como lo que estabas diciendo tú de que rechazamos y cosas así, al final del día son puros berrinches. nunca nos salimos de la etapa de los berrinches, en donde yo quiero que la persona sea de acuerdo a mi idealización o la imagen idealizada que me vendió. Porque también estamos vendiendo nuestras imágenes a todo el mundo. Uh-huh. Y cuando se rompe un poquito, se fragmenta esa imagen, nos enojamos de una forma... Y decimos, ¿cómo? Me traicionó, me desilusionó, exacto, no sé qué. Pero pues al final del día, como que el mejor antídoto de todo esto es pues, que tú te atrevas primero a empezar a observar cuál es tu imagen idealizada, porque quién tú crees que debes de ser. Para mí la imagen idealizada es tu deber ser. O sea, yo debo de ser la más espiritual y tengo que a lo mejor ahorita estar vestida de no sé, de chamana y lo que quieras, pues puede ser, pero al final es una imagen idealizada. O puedo también entender que soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana y también estoy siendo una humana también viviendo una experiencia espiritual. Da igual. Y eres mamá, y eres amiga, y eres terapeuta, y eres todo eso también. Creadora de contenido y también influencer, pero también no sé qué. ¿Pero cómo? Pero es que es la cosa. Pero también. Pero soy todo. Exacto. Y antes era como, no, esto no soy. Al final llegan al mismo lugar, ¿eh? Sí. También. Y esto no soy. Siento que al final se juntan en lo que eres. Pero ahí está fuerte lo que voy a decir. Entonces, si yo acepto que yo soy un poco de todo, tengo que aceptar que le voy a caer mal a muchas personas. Por supuesto. Claro. Porque sí, así como a mí yo siento rechazo por ciertas cosas que yo no quiero ver en mí, también muchas personas van a sentir un rechazo hacia mí por quién soy, o por lo que hablo de, o por mi forma de pensar, o cómo me he visto. Y estar en paz con eso, y en donde dices, o sea, it's fine. Uh-huh. Te libera muchísimo. Por supuesto. Pero no me tardé en llegar a eso. Y hay veces no estoy en eso. Sí. Pero es cosa de observarlo, cacharte y a veces vivir el berrinche. Como un niño, o sea, tengo 4 hijos, ¿no? Entonces es muy lógico que cuando el niño tiene que vivir el berrinche, no, yo en mi caso cuando educaba a mis hijos, no puedes sacar al niño del berrinche a la mitad del berrinche. Que lo saque. No, tienes que dejar, claro, que lo libere, uh-huh, porque tiene que sentir y vivir esa descarga y esa emoción. Y una vez que ya vivió y sintió su berrinche, bueno, ya estás tranquilo y ya quieres un abrazo. No puedes abrazar a un niño cuando está haciendo un berrinche dándole abrazo. No hay forma. El berrinche es necesario, hay veces. Uh-huh. Pero tenemos que saber que somos unos berrinchudos. Sí. Aún así como adultos, ¿no? A veces nos pasa. Adultos mayores, adultos jóvenes, o sea, sí. CEOs. O sea, no, de todo, no importa lo que te dediques. O sea, maestra de meditación. Sí. Y qué importante es esto, ¿no? Porque justo en esta imagen idealizada se encuentra muchas veces este conflicto en donde como seres espirituales, o esta búsqueda espiritual que estamos teniendo, y seguramente muchas personas que nos están oyendo están en su propia búsqueda y su propio proceso, está esta vocecita que nos dice, no, tú sabes mejor. Tú sabes mejor que esto. Tú ya sabes que esto no es tu mejor versión. Tú ya sabes que esto no es... Y es parte del proceso aceptarlo. Sí, pero a lo mejor también es parte de tu versión. Y es como, no es tu mejor versión, pero pues ni modo. O sea, porque si no, vuelvo a entrar en el juego de... Pues es que esta parte, cuando estoy en el berrinche, uh-huh, me caigo mal. Uh-huh. Y me vuelvo a separar de mí. Uh-huh. ¿Cómo sería... este proceso, vivir este proceso de una manera sana? O sea, uno está viendo un berrinche, se siente destruido. Tenemos que encontrar como la raíz de lo que está detonando ese berrinche, porque O sea, como que es como que si vivimos bajo todo este, estamos adormecidos de, pues, por todas estas, y anestesiados por todas estas creencias que nos compramos de cómo debe de ser la vida o cómo yo debo de ser en la vida. Y es muy doloroso cuando te das cuenta que como hay un duelo muy fuerte y se siente un dolor cuando se rompe ese deber ser y esas creencias. Cuando se rompe la ilusión. Sí, es, exacto. Es, te rompes de del sueño porque tocas el dolor cuando te das cuenta que sí eres impotente y no eres el todopoderoso y que sí necesitas ayuda. O también hasta de la misma forma en la que sí tienes mucha fuerza y no eres víctima. O sea, como que empiezas a romper todas estas creencias que forman tu identidad porque tú crees que necesitas esa identidad para ser quien eres en esta vida. Y nos da terror, terror, terror no sentirnos importantes. No sentirme yo. Pero ni siquiera eres tú. Exacto. O sea, porque lo que tenemos que hacer es, una vez que encuentras la raíz, ¿no? Un ejemplo puede ser, ¿no? El ejemplo de que cuando me divorcié, ¿no? Yo crecí con un miedo muy fuerte. De 13 años estuve casada, que cada vez que se mencionaba el tema del divorcio, yo me súper sometía porque yo no creía que yo podría ser fuerte, ni que yo no podría sola. Dependiente. Porque, o sea, y entonces como que cachando y analizando mi infancia me di cuenta de que muchas cosas en donde me sometí a esa agresión mía, que sí la tenía y sí salía, porque iba y hacía, pero mi idea, en mi idea, de mi ilusión, la que yo creía que yo soy una que no rompe ni un plato. Entonces, en mi ilusión, empiezo a darme cuenta y ¡pum! Llego a un recuerdo cuando tengo 5 años, en donde a mí me encantaba, tenía mucha así energía y me encantaba Power Rangers. ¿Ok? Y me encantaba así, la rosa, y que iban y peleaban con los malos. Y recuerdo muy bien de que toda mi familia, mis hermanas, empezaron a decir, Aliza se está poniendo muy agresiva. Aliza se está poniendo muy agresiva. No puede ver Power Rangers. No la pueden dejar verlo porque está aprendiendo de la tele a comportarse de esa forma. ¿Es la hermana chiquita? Yo soy la más chica. Y entonces, ¿qué fue lo que yo en ese momento internalicé? No está bien ser que yo no puedo ser, no, y la agresiva, porque la agresión enfocada es bueno, es voy por lo que quiero. Pero entonces tengo que aplastar este impulso de mi fuerza, porque si no, no me van a querer. ¡Wow! Qué afortunada eres de poder haber tenido este. Bueno, no, está cañón, o sea, clic, ¿sabes? De que tuviste esta memoria y la gente que nunca encuentra las piezas del rompecabezas. O sea, tampoco llegó después de un día para otro. Entonces es como estas cosas en donde cuando empezamos a buscar, el solito no es que yo busco cuál es el pensamiento, sino que es, primero encuentro cuál es el bloqueo y por qué me siento, cuál es mi conflicto. Primero tengo que entender cuál es. Esto me está generando frustración en la vida, ya sea el dinero, mi relación, ta. ¿Por qué? ¿Por qué me está generando esto un conflicto? Cuando hay un conflicto es porque hay una lucha interna. Entonces, hay un impulso, está luchando con una creencia. Hay una lucha interna. Todo conflicto es una lucha interna. No hay conflictos sin luchas internas. Entonces, tengo que entender cuáles son los dos personajes que están luchando. Y ahí es cuando, pues claro, escribir, conciencia, meditación y terapia te ayuda muchísimo a empezar en un espacio como que neutro, empezar a acomodar. Ok, pues es que sí, estoy sintiendo esto, pero estoy pensando en esto. Entonces empiezas a alinear tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Entonces es como que ya entendí, pero ¿por qué no estoy generando dinero? O ya estoy manifestando. ¿Cuál es mi bloqueo? Y normalmente cuando tú tienes un bloqueo que no te deja avanzar en la vida, es porque tú te estás beneficiando de estar a donde estás. Como un tipo de ganancia secundaria. Exacto. Uh-huh. Entonces hay un beneficio de ser una víctima muy grande. Uh-huh. Y hay un beneficio de someter tu agresimiento. En mi caso, de lo que yo estaba hablando es, pues sí, yo no me voy a defender porque mi beneficio secundario era la idea de que la gente me va a querer. Y sí. Si no me defiendo, la gente me quiere. O soy más... adorable. Soy más adorable. O sea, yo voy a ser más adorable. Entonces, ¿no te gusta esta parte de mí? Perfecto. Ahí la voy a esconder. La voy a traer con todo el tiempo, porque mi expareja era una persona muy agresiva, para que sea él y no tenga que ser yo. Porque yo estoy en mi 100%, pero como existe una energía de equilibrio en este mundo, tiene que existir el 50-50. Está bien, no lo quiero aceptar en mí, me voy a polarizar. En el mundo externo voy a traer una persona en su polarización de la misma forma para que se encuentre ese equilibrio. Entonces, todos los que hemos sido víctimas o de algún tipo de abuso o lo que sea, tenemos que observar a dónde nos estamos polarizando. Está fuerte. No les va a gustar mucho que diga esto, I am so sorry, pero siento desilusionarte. Así es. O sea, no le voy a caer bien a todo el mundo por decir eso. Y es algo que yo viví en mi carne propia. Entonces, no significa que no sientas dolor. No significa que el 50% tuyo sí es una víctima de la circunstancia. Pero ¿cuál es mi beneficio? Y eso es cuando yo me hago responsable. Hoy justo en la mañana estaba dando una terapia y le dije a alguien, ¿cuál es el precio de la libertad? ¿Sabes? ¿Cuál? La responsabilidad. Uh-huh. Porque si no, todo es libertinaje. Uh-huh. Yo quiero seguir en mi berrinche, comportarme de cierta forma, quiero seguir rechazando a todo lo que tengo que rechazar, quiero seguir nublando este espejo. Y que las cosas igual salgan de la forma en la que yo quiero. Uh-huh. Queremos mantenernos en la incongruencia y hacemos berrinches porque las cosas no salen como nosotros queremos. Sí, una vez leí esta frase que decía, el enojo es la energía que surge en mí cuando mis expectativas no se cumplen. Es tal cual. ¿Crees que, y tal vez esta pregunta o esta respuesta puede triggerear a muchos, pero bueno, está en un canal desilusionante, entonces, de que se desilusionan, se desilusiona. Es duro eso. ¿Crees que existen las víctimas? O sea, ¿crees que alguien sí puede ser una víctima? ¿O crees que hay una...? Porque sí, entiendo que existe este nivel en donde todo lo que nos sucede en la vida es una manifestación de alguna manera de una parte más profunda. Está muy fuerte la pregunta, pero yo sí creo que todos tenemos arquetipos internos. Uh-huh. Y yo creo que todos tenemos una víctima interna. Okay. Porque la víctima es, todos nos hemos sido lastimados, uh-huh, de alguna forma o de otra, pero la víctima en su luz, uh-huh, es, llámese cuidar y proteger. Una víctima en su sombra que se quiere mantener en la frecuencia baja es, me voy a mantener en la víctima en la culpa. Puedo sola. En la culpa. Puedo. No, sí. En la falta de responsabilidad. Exacto. Como algo más pasivo. Exacto. Pero una víctima, sí existen las víctimas, pero también existen las víctimas en las que se hacen responsables y no basan toda su identidad sobre eso. Uh-huh. Hay un libro que me encanta que se llama La anatomía del espíritu, uh-huh, que habla de los chakras, uh-huh, de Caroline Myss. Y hay una parte en el libro en donde ella está hablando con una que tiene un grupo de apoyo de sobrevivientes de abuso sexual. Y que ella le pregunta, ella es intuitive healer. Uh-huh. Entonces le dice a la chava, empieza a darse cuenta que cuando ella está platicando y fui víctima, lo habla como con un high, con mucha energía. Esos pueden ser los beneficios secundarios que te da. Yo soy una guerrera, yo soy una luchona. Pero bueno, entonces cuando la confronta y le dice, está bien, ya pasó, ¿por qué te mantienes todavía en esa identidad? Y se enojó obviamente muchísimo porque tú no sabes lo que yo he vivido. Y lo puedo entender perfecto porque como una persona que ha vivido varias situaciones de abuso, cuando tú estás en el dolor es horrible que llegue una persona y te diga, pues está todo en tu cabeza. O sea, perdón, porque lo estás viviendo y lo estás sintiendo. Y sí, primero necesitamos el acompañamiento y necesitamos, pero también no polarizarnos el 100% ahí. En la víctima. En la víctima. Ajá. Y es, sí, pero también soy el líder de mi vida y también soy la que puede y también, o sea, la que puede salir adelante. Entonces, es mi 50-50. Uh-huh. Es sí, yo tengo que reconocer que sí hay una parte mía impotente y vulnerable y también una parte frágil. Entonces, si yo me hago cargo de esa parte mía, que es un 50%, entonces mi fuerza va a usar, me va a servir y mi ego para poder cuidarla también cuando yo no me siento en un lugar seguro. Uh-huh. Pero si yo no quiero integrar que yo también puedo ser un abusador o esa parte mía, me voy a polarizar y me voy a mantener siempre en el 100% de la víctima. Y eso no nada más se va a manifestar en ese recuerdo, sino en toda tu vida. Vas a ser pasiva ante todo, vas a ser siempre la víctima de las consecuencias, siempre la víctima del tráfico, siempre la víctima del clima, siempre la víctima de tu jefe. Sí. Entonces, es entender este 50-50. Hay un 50% de mí que sí se va a hacer cargo de lo que me toca, pero hay un 50% que no me haga lo que yo haga, no está en mis manos. O sea, haga lo que yo haga. Eso me pasó mucho en octubre con todo lo que pasó. Fue como este miedo muy fuerte en donde dije, no importa lo que hagas, puede llegar alguien, te puede matar, ¡pum!, un balazo. Hay una impotencia real en donde sí tenemos esta vulnerabilidad. Entonces es, bueno, yo voy a cumplir mi 50%, me voy a cuidar, voy a hacer lo que me toca, pero también tengo que entender que hay un 50% que no me toca, pero sí me puedo mover de lugar. ¿Y cómo, aparte de moverte de lugar y de entender ese otro 50%, cómo has podido lidiar con este 50%? Es decir, con el hecho que sí, hay cosas que no están en tu control, que sí, hay cosas que te hacen más vulnerable, que hay cosas que no puedes hacer nada al respecto. ¿Cómo dijiste? Impotencia. Sí, porque sí somos seres humanos y sí existimos en un mundo que no importa lo espiritual que eres. O sea, hay maestros súper, súper conectados y todos y se han muerto de enfermedades y cosas así. Yo no creo que nadie va más allá de ser humano. Y creo que es parte de la experiencia humana. Uh-huh. Que tenemos esta búsqueda de la incerteza, pero también estamos la certeza. Entonces es como un ejemplo, ¿no? Cuánta gente está en una relación y están tratando de obligar a la otra persona o la policía, ¿no? El que no pongan cuerno y que no sé qué y que hagan y que... Entonces es un control en donde a lo mejor lo que te toca es, yo pongo mi energía, mi 50%. Si la otra persona lo recibe o no lo recibe, no me toca y no puedo hacer nada al respecto. Uh-huh. Y lo que sí puedo hacer es pararme y decir, ya no quiero estar aquí. O está bien, prefiero estar aquí, pero sé que no voy a recibir lo que estoy buscando. Uh-huh. Y esa es la responsabilidad que da libertad. Y eso es lo que nos saca de ser víctimas. Uh-huh. Me hago responsable de las consecuencias de mis decisiones y a dónde me pongo. Totalmente. Yo estaba dando una clase, daba clases en una escuela hace mucho y estaba hablándoles a los chavos justo de la responsabilidad y de que podemos ser libres, ¿no? Y con esa responsabilidad. Y estaba con chavos adolescentes y uno de ellos me dice como, no es cierto, yo tengo que venir a la escuela. Y le dije, no. No tienes que venir a la escuela. Puedes mentirle a tus papás que te vas al camión y te sales. Puedes encontrar la manera de no venir. Me dice, no, pues que si me salgo de la escuela, mis papás me van a sacar de la casa y me van a poner a trabajar. Y le dije, entonces, ¿qué eliges? ¿Puedes ser responsable de esa elección? De que te saquen de tu casa y te pongas a trabajar. Y me dijo, no, elijo venir a la escuela. Y dije, ah. Entonces eres libre porque lo estás eligiendo. Exacto. Exacto. Es exactamente eso. Sí. Sí, sí, es exacto. Es, y con esa conciencia, si te das cuenta que todos lo estamos eligiendo, es lo que no queremos saber, porque está cañón saber que estás eligiendo la vida que tienes. O cómo lo vives, sí. Más bien. Bueno, si es que eres consciente de que lo estás eligiendo, ¿no? Y si no eres consciente de que lo estás eligiendo, entonces seguramente pesa más. Pero igual lo estás eligiendo, aunque ni siquiera estés consciente de que lo estás eligiendo. De acuerdo. Pero no puedes cambiar la... O sea, no puedes... si no estás consciente, siento que no puedes elegir, ¿no? No puedes cambiar... Estás eligiendo, aunque no puedes cambiar si elegir o no, si no estás consciente de que eliges. Pero estás eligiendo mantenerte en la ignorancia y no hacerte consciente, porque estás eligiendo de que para ti, si tú verías la verdad que en ti, sería demasiado doloroso y no quieres enfrentar ese dolor, entonces prefieres mantenerte en la ignorancia, en la desconexión, y eso también lo estás eligiendo. Es también... O sea, sí. Mira, Aliza, ¿cómo le haces tú para enfrentar tu dolor? Bueno, o sea, sintiéndolo. O sea, te puedo dar toda una fórmula, pero al final del día es sintiéndolo, siendo honesta, compartiéndolo. A mí me sirve mucho hablar. Oye, esto me está doliendo. Sé que no soy mi dolor, pero lo voy a sentir. Y sé que este dolor viene más que nada, como que yo sí siento que la causa mucho de un dolor... si bien a través de todas estas creencias del deber ser, porque es como, pues sí no te rompieron el corazón, te desilusionaron, o sea, es porque yo tenía una expectativa y esa expectativa no se cumplió, y a lo mejor tu expectativa estaba correcta, es lo que se debe de pasar en una relación, pero es lo que me está generando mi dolor. El dolor es eso que sale cuando se rompe lo que creemos que deberían de ser las cosas, y duele cuando se rompe eso, ¿no? Y el dolor aparece ahí al final para ser, me encanta, para ser sentido, para ser visto, para ser vivido. Tengo un episodio en mi podcast que se llama El duelo duele. El duelo duele. Entonces para mí el dolor es que tu cuerpo te está avisando que estás viviendo un duelo. Estás soltando algo. Es que al final sí es un duelo. O sea, al final, no había pensado en eso, al final es un duelo cuando mis expectativas y mis ilusiones se rompen. Exacto. Es un duelo darme cuenta que no soy quien pienso que soy. Es un duelo darme cuenta que los demás no son lo que pienso que son. Y que las cosas no deberían de ser como yo pienso que deberían de ser. Claro. Duele. Y no significa por eso no vas a tener motivación y no vas a ir, porque ya vas a tener toda esa otra parte tuya en donde es el ego sano, en donde dices, órale, por aquí, pero ya no es desde la voluntad y no desde el voluntarismo. ¿Cuál es la diferencia? El voluntarismo es quiero imponer lo que yo quiero, que los demás hagan lo que yo quiero, y mi voluntad es yo voy a dar el paso, voy a lograrlo, pero también estoy siendo un poco más flexible. El voluntarismo es mucho más rígido. Okay. Y quiero que los demás sean subordines ante mí. Sí, se sometan. Sí. Oye, hablando de los demás, si es que hay demás, ¿no? Porque dice Ram Dass, ¿cuál es la línea que pintamos entre yo y otros? ¿O cuál es la línea que pintamos entre nosotros y ellos? No existe, ¿no? Pero bueno, hablando para fines prácticos de los demás... ¿Cómo, ya me hablaste un poco de cómo enfrentas tu dolor? ¿Cómo lo haces cuando una persona que amas tiene dolor? ¿Cómo enfrentas eso? Pues, regreso cuando me divorcié, mi hija estaba muy triste, se la estaba pasando muy mal. Y me acuerdo, o sea, esto fue hace, no sé, 4 años, no sé. Pero me acuerdo que estaba... Y me dices que estoy muy triste, me siento deprimida y todo. Y una parte mía la quería sacar de ahí. Sí, pero como que lo primero que quieres hacer es como... No puedo pensar que, número uno, yo te estoy causando el dolor. Empezando. Número dos, o sea... Y de repente como que ahí... O sea, escuché mi voz interna y me detuve y le contesté. Yo no te puedo quitar el dolor. Dije, sí está triste la situación y sí, va a doler. Pero aquí estoy. Tienes que acompañar en el dolor, pero no tenemos la responsabilidad de quitarle el dolor a nadie. Oh, ni a tus hijos ni a tus papás. O sea, se dice muy fácil, pero cuando... O sea, wow, qué increíble que pudiste hacer eso, ¿no? Pero... O sea, he sentido tantas veces, ¿no? Y puedo admitir que me considero culpable, ¿no? De esto, o responsable de esto. Pero, o sea... Pues en este arquetipo justo, ¿no? Del héroe o del sanador, ¿no? O sea, al final... Y mi profesión también es eso. O sea, al final soy un terapeuta, me dedico a la psicoterapia, ¿no? Veo como para mí es muy difícil no tratar de quitar el dolor, ¿no? ¿Sabes? Y lo he podido trabajar, pero ha sido un tema gigante. O sea, cuando mi hermano está sufriendo, que no puedo ver a mi hermano sufrir, no puedo ver a mi mamá sufrir, no puedo ver a mi papá sufrir. Y es porque he aprendido que para poder ver a alguien sufrir, tengo que ver la parte de mí que sufre cuando ve a alguien sufrir. Y tengo que aprender a amar esa parte de mí o de aceptar esa parte de mí que sufre y darle el espacio, ¿no? Es porque si no quiero ver esa parte de mí, ¿cómo voy a poder ver cómo puedo verte a ti sufrir, ¿no? Claro. ¿Cómo puede una persona que está pidiendo dinero en la calle, que desde chiquito es algo que a mí me mueve el mundo, y antes... El niño lloraba, ¿no? Y le decía a mi mamá, me acuerdo perfecto. Mi mamá me lo recuerda hasta hoy. De niño lloraba, sentía mucho. De grande empecé a crecer y empecé a dejar de voltearlos a ver. Claro. Y luego me di cuenta de lo que te estoy diciendo ahorita y dije, no, es que no los estoy dejando ver a ellos, me estoy dejando ver a mí. Exacto, es lo que estoy rechazando, que es, hay una posibilidad en este mundo multidimensional que tú podrías ser ese señor que está ahí en la calle pidiendo limosna. Claro. Pero lo más increíble es que si tú lo aceptas en tu realidad, en tu posibilidad, lo puedes elegir. Decir, como sé que existe, puedo elegir si quiero estar ahí o no. Sí. Y puedo darle lugar a que él esté ahí. Y puedo darle lugar al sufrimiento que yo siento al ver a esa persona ahí. Porque me duele. Me duele, ¿no? Ni modo. O sea, no voy a dejar de ver a los ojos a una persona porque me duele. Sí, no. Y hay otras formas de dar. Nada más dando dinero, pero una palabra, una sonrisa. Y no le podemos quitar a la gente el dolor, ni nos pueden quitar realmente el dolor, porque yo no sé de ti, pero a mí cuando estoy viviendo un momento de mucho dolor, nunca ha llegado alguien con sus palabras y un polvito mágico a quitarme el dolor y de repente, pum, dejo de sentir el dolor. En mi caso, mi única forma de salir del dolor ha sido sentirlo y breakthrough a través de él. En mí. Si existe un polvo mágico, que me la vendan y yo feliz lo compro. Pero no. Y feliz, pero... Me acordé de un spray que mi novia tiene, porque corre mucho y se lastima, ¿no? Es un spray que se llama Trauma Sol. Entonces, me da mucha risa. Es como si pudieras nada más hacerle así al trauma, ¿no? Sí, yeah. Exacto. O sea, estaría increíble lo que quieras, pero al final del día, pues ese dolor me viene a enseñar algo. Sí. Y el aprendizaje que recibo de ese dolor, por eso nos enojamos cuando alguien nos trata de sacar de ese dolor prematuramente. Pero podemos amortiguar el dolor. Uh-huh. Acompañando. Uh-huh. Es un abrazo, o sea, tantito contacto. Y sentirnos acompañados en el dolor creo que es muy importante, porque sabes que you can let go. O sea, puedes realmente soltarte y y tocarlo porque te sientes seguro o segura. Y no necesariamente tiene que ser para las personas que sienten dolor por estar solos, es por una persona física, es como el contacto también puede ser con si creen o no en Dios, pero yo sí creo en Dios y es dejar que esa energía, o si quieres decirle el universo, pero esa energía que te da vida en todo momento y está ahí para ti en todo momento recibiéndote, pues conectar con eso y sentirte sostenida para dejarte ir. Entregarlo también a eso más grande que tú, ¿no? Exacto. Qué hermoso. Y ¿cómo puedo yo generar ese espacio para que tú sientas ese dolor sin que yo... porque cuando yo tengo la incomodidad, cuando tú sientes ese dolor, voy a tratar de quitártelo. Pero no es lo que tú quieres. Tú quieres sentir dolor. Tú lo que necesitas es sentirlo, ¿no? Pero mi incapacidad de sentir mi propio dolor me hace tratar de quitártelo. Sí. Wow. Y por eso hay veces, o sea, hay veces preferimos estar solos cuando estamos pasando por un momento de dolor. Yo prefiero estar solo. Yo también, pero es como necesito tantito eso porque necesito sentirlo. Una vez que ya suelto, ya puedo estar con los demás también porque ya no estoy a flor de piel en él. Totalmente. Y ese es el ego también, necesitamos protegernos tantito. Claro, y está bien. Qué bonito. Guardé esto en un paréntesis para regresarlo ahorita y hablaste de la agresividad como esto que nos ayuda a obtener lo que queremos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre agresividad y violencia? Pues la agresividad es una energía que nacemos con y la violencia yo considero o sea, que estoy violando y no respetando, o sea, la energía o mía, porque hay violación hacia adentro o hacia afuera. No hay respeto. ¿Crees que la violencia es... Porque la agresividad claramente sí lo es, pero ¿crees que la violencia es parte intrínseca de la naturaleza del ser humano? Creo que si todos tendríamos mucha conciencia, estaríamos conectados con nuestra agresividad y vamos por lo que queremos, no necesitaríamos estar agrediendo a los demás, porque pues, estaríamos en una aceptación. Pero como no funciona así en un mundo perfecto, sí es parte, lamentablemente, la violencia de... Pues, sí, para que funcione este mundo lleno de contrastes, en donde es... Lo que dije hace rato es, si yo quiero ser 100% buena, porque no existe bien ni el mal, pues voy a manifestar a alguien que sea 100% malo en mi historia para que pueda ver esa parte de mí. Exactamente. Sí. Y por eso, pues, o sea, nada, todos conocemos el símbolo del yin yang. Hay luz en la oscuridad y oscuridad en la luz. Y yo lo digo, hay gente muy buena que hace cosas no tan buenas. Hay gente no muy buena, o sea, que no hacen cosas buenas. Claro. O sea, ¿tú crees que un narco no agarra y ve por su familia y tienen sus códigos? No es o un asesino. O sea, nadie es 100% de nada. Y nadie, bueno, no sé si nadie, ¿no? Pero la mayoría de las personas que se consideran malas, yo creo que a ellos mismos no se consideran malos. Exacto. Tienen su motivación. Y yo siempre digo, un dictador, o sea, no creo que... O sea, se ha visto muchos de los dictadores, pues empezaron con movimientos políticos en donde realmente creían que iban a hacer un bien al país, pero se ahogaron en poder. Se perdieron en el camino o lo que sea. Y al final del día, pues no creo que empieza desde ese lugar, aunque... ya estamos viendo ahorita que patrones, pues nosotros pues, tampoco seamos unas víctimas y votemos. Sí. O sea, es como, ¿no? Es como, pero bueno. Sí. O sea, ese es mi 50% de lo que yo puedo hacer. No significa que voy a obtener el resultado que quiero. Totalmente. Digo, al final, no sé ni siquiera si las cosas están arregladas, si los presidentes son títeres o si las cosas... No importa, igual yo tengo la responsabilidad de votar. Exacto, tú haz lo que te toca a ti Y pues si está arreglado o no arreglado, pues karma de ellos, o sea, problema de ellos. Yo voy a hacer lo que a mí me costó, o sea, yo voy a ser buena persona, yo, o sea, no existe ser buena persona, pero yo voy a hacer lo que es correcto para mí. Uh-huh. Y porque sí vivimos en un sistema. Y, sí, tus acciones sí influencian a los demás, y es el mismo regalo, ¿no? Desde que si tú estás en el coche y estás de malas y le gritas al del coche al lado, el otro va a llegar a su casa y le va a echar toda esa basura a su familia, la basura, y se empieza a hacer toda esta pelota de nieve de así. Y de la misma forma para bien, tú no sabes si tú llegas con una persona y le vas a decir una palabra bonita, una sonrisa, y le cambias todo el día y no sabes hasta dónde puede llegar eso. Tú no puedes decir, voy a hacer esto para que esto logre, pero es, tú haz lo que te toca a ti. Y se lo sueltas por completo al universo de lo que... Y cuando te toque estar de malas y estás... Porque, pues nada más hazte responsable y date cuenta que, pues, sí. Hiciste algo que seguramente va a tener... repercusiones, consecuencias. Sus consecuencias, uh-huh. Y ya. Y no puedes, y tampoco te castigues por haberlo hecho. Claro. Lo que yo hago es mi karma, y lo que tú tomes de lo que yo hago es el tuyo. Lo que tú hagas con lo que yo hice es tu karma. Sí. Sí, el otro día de verdad estaba de mal humor porque alguien me estaba gritando en el coche y llegué así, estaba súper ansiosa, y de repente me di cuenta, dije, me echaron la basura. Abrí la ventana y empecé a hacer así. La ventana, échala, lo estoy sacando. Pero dije, yo no voy a comprar tu basura que tú me echaste. No, ahorita te cuento. Literalmente hace 2 días... estaba justo con Jime, con mi novia. Estábamos poniendo música súper buena onda, así, ya sabes, esos rides en el coche que se sienten... a gusto. Ajá. Súper feliz, sonriendo, riéndonos. Pongo mis direccionales, y como aquí en México poner tus direccionales significa no me dejes pasar en vez de déjame pasar. Puse mis direccionales y se me empezó a... Había muchísimo espacio, o sea, neta lo hizo para molestar. Pero bueno, le gané, me metí. Ser inferior, ajá. Me metí. No me metí en una cola, o sea, me metí en un lugar súper legal de meterse, nada más me tenía que ir para allá. Y nada más vi, estaba con su familia el señor. Vi como le cambió la cara, así. Me rebasó, se me empezó a cerrar así, durísimo. Al final, yo me estaba riendo, la verdad, con Jimena, o sea, con mi novia. No me está riendo de él, estábamos pasándola bien igual, no iba a dejar que me eche su basura. Pero eso lo encabronó más. Claro. Mucho más. O sea, a tal grado que me esperó, y ya cuando iba a pasar yo al lado de él de nuevo, me ciscó como si me iba a chocar, así, y se fue. Y me sacó el dedo. No, me sacó el dedo de la grosería, ¿no? Sí. Pero no pudo echarme su basura. Su basura se quedó en él, y creo que eso lo... Sí, le hizo que se enoje más, porque muchas veces hay personas que buscan armártela de pedo porque están buscando una justificación. Uh-huh. Están buscando un malo, en el cuento un malo, uh-huh, para poder justificar su agresividad. Uh-huh. Claro, es el depósito perfecto, ¿no? Para... Claro, es tu culpa, y en México eso pasa mucho, hablando del tema de caracteres. Nadie nos decimos las cosas de frente. Estamos en un país en donde, pues, lo incumplido va de la mano mucho con ser mexicano, ¿no? Sí, te veo lunes, y no, o sea, no hay tan... La palabra no tiene aquí tanto valor porque hay un miedo muy grande en decir no. Y no es agresivo. Y aquí todos tenemos que ser buena onda, bonachones, o sea, todos, o sea, súper... complacientes. ¿Crees que la raíz venga de la conquista? 100%. O sea, hay un sometimiento en donde no te atreves a decir que no, pero dices no de 1000 otras formas. Con tus acciones no te presentas en el momento que la otra persona se enoja. ¡Ay! Ya tengo una justificación pasar por mi enojo. Renuncio. O sea, ya sabes, pero cuando tú eres la persona que estabas incumpliendo o estamos como que buscando ese... chinga, quedito, o sea, vas a picar quedito para que la otra persona reaccione, para que yo ahí sí ya pueda justificar, poder marcar mi límite. Claro. Pero si tendríamos integrado nuestra agresión desde un principio, no necesitamos hacer tanto rollo. Es, ¿sabes qué? No voy a poder. ¿Qué te parece este día? O ya no me siento a gusto, muchas gracias. O sea, no hay esa parte en donde no hay un... Respeten sus propios valores, respeten sus límites internos, porque así van a respetar los límites de los demás. Uh-huh. Uh-huh. Y aquí ese es el tema. Sí. No hay un respeto de tu límite. Si yo no voy a respetar tu límite, pero tampoco respeto el mío. Claro. Claro, paso por encima de mí constantemente, porque no pongo altos, no digo lo que me molesta, no digo lo que necesito. Entonces me tengo que victimizar para que yo pueda marcar por fin un límite. Sí. Y ahorita hablando de la cultura mexicana, esto es un dato súper loco. No lo sé, no sé si es verdad o no, pero me lo dijo una maestra en la carrera en psicología, cuando estábamos checando el DSM-5, que decía que estamos viendo la alexitimia, ¿no? Y que es esta incapacidad de sentir, de identificar nuestras emociones. Y nos dijo que en México la alexitimia en hombres no es un trastorno. Es ¿cómo dijo? Es normativa, es cultural. Entonces, no es un trastorno en México no sentir tus emociones si eres hombre. Sí. Está cañón. Bueno, los hombres son un poco más racionales y las mujeres sí son más emocionales y se necesita ese complemento donde las mujeres ayudan a los, otro tema totalmente, ayudan a los hombres a conectar un poco más con sus emociones y los hombres van a ayudar mucho más a las mujeres poder conectar con la razón y por eso o chocamos tan fuerte porque cada quien está jalando para su lado, quiero que tú seas igual que yo, ¿no? El hombre quiere que la mujer sea más racional y la mujer quiere que el hombre sea más emocional. Pero al final del día, ¿por qué no te das cuenta de que respeto que eres diferente a mí? Voy a tomar lo que puedo, lo que recibo de mí y te voy a dar lo que puedo darte. Totalmente. Y de nuevo, ver eso como una... Uh-huh. Y ver eso como una oportunidad para conectar con esa parte de mí también, ¿no? Exacto. Justo. Sí, uh-huh. Estamos aquí para complementarnos. Uh-huh. O sea, si alguien te cae mal, es porque te vienen a enseñar algo de ti que rechazas. Sí. Hay un video, también esta dinámica muy común entre hombres y mujeres. Ahorita que dijiste eso, me acordé. Un video que se llama It's Not About the Nail. ¿Lo has visto? Sí. Muy, muy increíble, ¿no? Está esta chava con el clavo en la frente. Y le dice a su pareja, me duele un chingo la frente. Y le dice el hombre, pues sí, tienes un clavo enterrado en la frente, quítatelo. Y dice, no me estás entendiendo, me duele mucho. Lo único que quiero es que me escuches. Le dice, no, nada más quítatelo ya. Dice, no, es que mis suéteres se rasgan cada vez que me los quito. Quítate el clavo. Y la otra le dice, pues quiero que me escuches. Entonces ya le dice, bueno, okay, te escucho. Y dice, es que me duele muchísimo. Tengo un dolor aquí que no sé ni qué es. Entonces el hombre le dice, wow, qué difícil debe ser eso. Y le dice, mil gracias. Y se abrazan y choca con su clavo. Le dice, au. Sí, sí lo vi. Sí, está buenísimo ese. Pero es eso, hablamos diferentes lenguajes y yo sé que hoy en día hay mucho tema de que no existen los géneros. Pues yo nomás hablo de un tema de biología, XX, XY. Se pueden sentir lo que quieran adelante de eso, pero pues es un tema de cromosomas, o sea, de biología. Sí, totalmente. Y bueno, hay todo un caos. O sea, creo eso. Hay todo un caos con eso. Hay mucha confusión hoy en día de muchas cosas, porque sí estamos entrando en diferentes eras y tiempos, pero también regreso al tema de la idealización. Queremos encontrar una identidad que seas único y que seas... ¿Qué pasó? Ah. Que seas único y quieres... Y al final del día... O no quieres que te metan a una caja. Y es, pues sí, vivimos en un sistema. Es la aceptación, ya. Vivo en un sistema. Tengo la edad biológica que tengo. No sé. Hay demasiadas cajas y nos queremos meter cada vez en cajas más únicas, en cajas con las que nos identifiquemos más como un yo separado de ti. Más yo. Al final yo creo que somos todo, no cabemos en una caja realmente, no, aunque ni siquiera en esas dos cajas de XX y XY, ¿sabes? Por eso, no cabemos en esa caja. ¿Por qué tanta énfasis? Exacto, no hay. Ya, pues no sé, Es exacto, no hay. Total. Soy 50-50. Y yo me siento, siendo hombre, me siento con mi energía femenina muy, muy, muy desarrollada. Tal vez hasta en cosas más que mi energía masculina. Y tienes, te aseguro que en otras cosas, tu energía masculina también más desarrollada en un sentido... la energía masculina tiene un movimiento de energía muy diferente que la energía femenina. El movimiento masculino es directo. Hay una necesidad y un deseo de penetrar. Uh-huh. Quiero ir a las cosas, quiero hacer las cosas, quiero... Y la energía femenina es más de recibir y es quiero ser inseminada, porque así es, inseminar. Dar y recibir. Sí, pero, o sea, pero todos tenemos internamente lo femenino y lo masculino. Claro. Y a veces tenemos uno más desarrollado que otro. Y sí, pero sí, biológicamente y anatómicamente, pues el cuerpo del hombre sí está hecho mucho más para... en función un poco más agresiva. Uh-huh. Por eso no es parejo que un hombre le pegue a una mujer a que una mujer... O sea, no, una mujer no debe pegarle al hombre. Pero, ni viceversa. Pero sí. No, pero sí hay un tema en donde por eso siempre culturalmente fue mucho más fuerte de que uno... Porque es como un adulto pegándole a un niño. Uh-huh. Porque it's not a fair game. No hay una igualdad ahí. No es justo. Sí. Sí. Bueno, me gustaría como que regresar al principio del episodio y hablamos de los cambios que uno vive en su vida y cómo... yo estoy seguro, Aliza, que si ves hacia atrás puedes encontrarle sentido a todo lo que te pasó, a todo lo que viviste, a todo. Bueno, no sé, por lo menos a mí me ha pasado así, ¿no? Incluso las cosas más dolorosas que he vivido, hoy los tomo como algo que tuvo que haber pasado para volverme en la persona que soy. Y hoy también decido que para amarme completamente tengo que amar también las cosas que no me gustaron de mi pasado, que no me gustan de mí. No puedo amarme completamente si no hago eso. Y no puedo amar a otros completamente si no acepto eso en mí, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría que... si te sientes cómoda de hacerlo, nos cuentes cómo fue para ti o sea, porque tú desilusionaste a muchas personas. Y a mí. Y a ti. Sí. Entonces, me encantaría que nos cuentes esto, porque siento que es algo que podría inspirar a muchas personas que se sienten... A ver, ¿cómo puedo decirlo? Creo que rompiste con algo muy difícil de romper. Creo que rompiste con algo que muchas personas... no se atreven a romper, que se quedan sometidos durante toda su vida. Y también está bien, si lo eligen. Si lo eligen, exacto. Pero pues tú lo hiciste y me gustaría mucho que nos cuentes esa historia. Bueno, historia corta. Sí. Claro que es muy larga, exacto, pero es corta. Antes de como que empezarles a platicar un poquito, o sea... creo que es muy importante... Lo que dije es como que darte cuenta que cuando tú rompes con... Es el ejemplo, ¿no? Que alguien todo el tiempo dice es que no puedo. Llega alguien y lo hace. Muchas personas te pueden odiar un poco porque al final del día les estás demostrando que su justificación no tiene mucha validación. Sí, y al final también le estás enseñando probablemente la incapacidad de ellos de romper con algo que no quieren hacer, o sea, con claro, algo que no les gusta. Claro, entonces estás evidenciando que realmente no se quieren mover del lugar. Y lo entiendo, porque hay veces la incapacidad es más mental. Hay veces nuestra mente no puede. Y pues en pocas palabras yo vengo... Como dije, estaba muy chiquita, siempre fui súper curiosa, espiritual y todo. Pero leía libros de metafísica desde súper pequeña. Siempre tenía como este don de estar escuchando cosas. Y me daba mucha pena estar diciendo que yo veía cosas o escuchaba cosas, pero pensaba que me estaba volviendo loca porque pues me iban a decir que estoy esquizofrénica. ¿Pensaban o pensabas tú que te estabas volviendo loca? O ambas. Era como, tenía unas hermanas pobres porque también eran chicas, en donde yo era como si tenía mucho miedo de algo porque era súper hipersensible. Era tema de burla y tema de ¿no? Como qué sensible, ¿no? Siempre ha sido como que o sea, por un lado que agresiva, y por otro lado que sensible. Entonces tienes que empezar a formarte como eres. Y me casé a los 17 años porque... Oh, chiquita. Sí, porque a los 17 años era como de donde yo estaba, en un mundo súper ortodoxo, en un mundo... En la escuela en la que yo estaba, era como el sistema, cómo funcionaba. Y de verdad tengo muchas amigas que pues tuvieron esa historia y están muy felices o cómodas, no sabemos, pero no importa, están bien en su vida. Aceptándolo. Aceptándolo. Y yo también estaba en ese 100% en ese lugar en donde no cuestionas nada. Pero a mis 19 años tuve una amiga que falleció. Y ella tenía mi edad. Y creo que fue como ese golpe de muerte. Me vi a mí, que yo también me puedo ir de un segundo para otro. Y no era enfermedad, fue un accidente. Fue de un segundo para otro. Y no te protege el hecho de que seas mamá, porque como que toda esa fe de pensamiento mágico yo lo tenía, ¿no? Es, si tú te portas bien en la vida, te va a ir bien en la vida. Y la verdad no creo que así funcionan. Si tú haces las cosas como tienes que hacerlo, Dios te lo va a recompensar. Como que si eres una niña chiquita, donde te va a dar un dulce si te portas bien o no te portas bien. Y la vida tiene mil contrastes. Y yo estaba en una relación súper tóxica y bastante fuerte en todos los sentidos. Y en ese momento, a los 19 años, empiezo a cuestionar de pues que me puedo morir mañana. Pues ¿a qué vengo? O sea, no es nada más a qué vengo, es cuál es el propósito de la vida. Ahí es cuando empecé a encontrar la meditación. Primero en el judaísmo. Okay. Yo encontré la meditación del judaísmo. De hecho, casi todas las bases, mucho de mi crecimiento espiritual ha sido a través del judaísmo. ¿Meditaciones de Kabbalah o...? No, más. No, o sea, eran un poco de todo, pero sí de Kabbalah, pero primero me metí al Hasidut, Hitpodedut y todo lo de Rabbi Nachman de Breslev, que tenía, o sea, sí. No tengo idea. ¿No? No, será interesante que un día me platiques. Sí, porque es el, o sea, han habido a través de la historia muchos maestros que te explican muy profundamente, ¿no? Como funciona la energía y cómo funcionan todos tus canales espirituales y luego como que empecé a leer más y era como cada vez que te la estás pasando difícil empieza a agradecer, es una forma de cómo puedes empezar a cambiar y me estaba funcionando muy bien, pero yo estaba súper en flow varios años, y yo me sentía muy feliz y en paz porque pues la verdad el agradecimiento sí es una energía muy elevada. Pero ¿qué pasó? Es de que yo pensé, ahí caí en un error en donde es, yo hago todo esto, yo medito, yo soy un ser iluminada espiritual, entonces pues qué increíble, me va a ir súper bien en la vida. Y no veía mi impotencia. Entonces, tuve a mi primer hijo a los 18, luego 20, 22, a los 24, después de tener mi cuarto hijo, de hecho, durante el embarazo, se puso mucho peor la situación en mi matrimonio porque éramos polos opuestos. Yo quería mantener mi 100% del ángel y entonces generaba mucho enojo con él porque es como si tú te polarizas y tratas de siempre ser la buena, pues me estás evidenciando, me estás convirtiendo en el malo. Claro. Y ahorita ya lo veo, en ese entonces no lo podía ver. Y cada quien elige si quiere tomar esa etiqueta o no. Y ahí fue cuando entré en una crisis existencial muy fuerte de, o sea, ¿qué soy? No solamente puedo ser, o sea, la mejor esposa y mamá del mundo y no sé qué, porque ¿quién soy yo como persona? Porque era, soy mamá, soy esposa, tengo 24 años, tengo 4 hijos. O sea, como que toda esta estructura se me empezó a desmoronar porque me di cuenta que tal vez la vida no es como yo creía que tenía que ser. Y ahí se me rompió todo, o sea, mucho de mi desmoronamiento, donde me entregué por primera vez en mi vida, me entregué y me bajé y le grité al cielo y dije Dios o lo que sea, o Todopoderoso, es... ¿Sabes qué? Te entrego mi vida. Dije, haz de mí lo que quieras. Yo ya estoy cansada de jugar este juego de quién debo ser y cómo le voy a hacer y cómo no sé qué. Me entrego por completo. Si quieres que vaya por acá, voy por acá, por allá. A la semana, una amiga, vi una foto de unos chakras, le dije, ¿qué es eso? Me dijo, ay, me metí a un curso. Entré en un curso de sanación bioenergética, me empecé a dar cuenta que estaba muy mal emocionalmente y empecé a limpiar todas esas emociones y esos sentimientos que tenía que empezar a liberar y a limpiar porque no me conocía y no me atrevía a conectarme conmigo. Era como, mi conexión solamente es con Dios, pero no. Me acuerdo muy bien en un momento de un desbloqueo corporal en la que sentí a Dios en mi cuerpo y dije, ¿quién me creo y cómo me atrevo a sentir a Dios en mí? ¿No? ¿Sentiste culpa por sentir a Dios en ti? Miedo, o sea, como ahí sí me creí que estaba loca, porque sí es como esta imagen que tenía, ¿no? Dios y yo. Dios afuera. Yo ajá, no... Sí. Uh-huh. Y cuando lo sentí y tan real y vivo y con colores y sentía el movimiento interno y ni un psicodélico, I am so sorry, pero mi camino no empezó con nada y todo ha sido a través de respiración, movimiento consciente y terapia. Es muy fuerte porque me empecé a dar cuenta que hay amor también para mí y que no tengo que ser solamente de una manera o de una forma para ser amada y conectada con Dios. Qué hermoso. Y poco a poco, pues seguí entrando en ese camino, empecé a desbloquear, empecé a integrar más y luego entré al corporal, integré toda la parte de mi sombra y mientras que yo estoy estudiando esto, claro que empieza toda la crítica, que cómo, que no sé qué, que está metiéndose en cosas de energía. La crítica de tu círculo. De mi círculo, porque pues sí, lo que desconoces asusta. Asusta, claro. Sí. O sea, ¿y cómo? O sea, ¿cómo? Y yo, pero va de la mano, está empalmado, es lo mismo, pero lo estoy viviendo y no lo estoy leyendo en un libro. No lo estoy dejando afuera. Sí. Y creo que esa es la diferencia más importante entre la espiritualidad y la religión. Bueno, la palabra de religión es nueva. Sí, pero es una nueva palabra. Okay. No existía antes. Okay. ¿Sí sabías eso? No. Es una de las palabras nuevas que empezó a existir hace 150 años, antes 200 años. Solamente ¿no? Era espiritualidad, digamos. No, pero y la palabra religión es reelijo mi camino. O sea, yo voy a reelijo por donde quiero caminar en la vida. Vale. Yo había escuchado que es... religar es reconectarme con Dios, ¿no? Pero es que la religión se enseña justo, así como lo describiste perfecto. Es afuera, es en el libro, es en el templo, o es en la iglesia, o está fuera de mí, Dios. Sí, no pero está. Necesitamos este recorrido interno para... Y está increíble porque tenía todo el conocimiento, pero no la experiencia. Exacto, wow. Y entonces... empiezo a tener la experiencia y toda la información lo empiezo a integrar de una forma diferente y empiezo a entrar en una alineación en ese entonces, en un momento en la que cambié yo usaba, me tapaba el pelo y usaba pura falda y todo, así era súper ortodoxa, pero el tema una de las razones que quise como que cambiar mi forma de vestir y todo eso era porque me di cuenta que yo basaba mucho mi religión sobre un tema superficial de cómo me veía y dije, ya no le tengo que demostrar a nadie cómo yo tengo mi conexión con Dios o qué tan fuerte es mi conexión. Me encanta. Y claro, pues hace mucho ruido porque las personas lo ven de una forma súper diferente, ¿no? Es heretic. O sea, vas en contra de todo lo que nosotros estamos enseñando, pero al revés. Estaba empalmando lo que ya tenía. Wow. Y con esa fuerza, poco a poco, por fin logré divorciarme. Después de 13 años de estar casada, lo logré porque era un logro. Está fuerte decir lo logré, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo aguantaste? Exacto, y era como un tema de todos los días. Y uno de los pensamientos, ya llevaba muchos años en el camino de la energía y la sanación y la meditación. Y una parte mía creía que si yo me trabajaba al 100% en mi espiritualidad, tal vez se iba a mejorar mi relación o tal vez él se hubiera unido. Y también parte de esa aceptación de la desilusión es, me hago cargo de mi 50% y no necesariamente tengo que estar ni obligar ni imponer mi espiritualidad hacia los demás. Así como yo no quiero que los demás me impongan de cómo yo me debo de vestir, yo también puedo elegir si quiero estar aquí o no quiero estar aquí. Uh-huh. Entonces, cuando logro por fin salirme de esa relación y sentir paz, fue como ese pensamiento de ¿de qué me sirve estar sanando si sigo comiendo lo mismo que me enferma? Entonces es, ok, ya, meditación, esto, lo otro, pero pues llega un momento en donde ya lo tienes que llevar a cabo en la acción. Y sí, wow. Entonces en el principio estaba yo también enojada con mi comunidad y mi círculo porque yo sentía como que si ellos me estaban rechazando a mí, pero en realidad yo los estaba rechazando a ellos. Porque yo tenía una soberbia espiritual en la que era como... Yo sí estoy conectada. Ajá, yo sí estoy conectada de ellos, ¿no? Uh-huh. Y poco a poco, pues con el camino y el crecimiento es aceptar que hay diferentes formas de conectar. Total. Y tu medicina no tiene que ser mi medicina. Totalmente. Y cuando yo dejé de rechazar eso, porque para mí yo lo conecté como un tema de dolor y un tema... Porque yo lo vivía desde un lugar de premio y castigo. Se lo proyecté a los demás que lo viven así. Y no es verdad. No todo el mundo lo vive así. Algunos sí, algunos no. Uh-huh. Y entonces cuando logré tener esa paz, es muy interesante. Me dejé de sentir rechazada por los demás. Uh-huh. ¿Qué pasó? No sé si ellos cambiaron o yo cambié. No, pero algo se acomodó. Dejaste de rechazar tú también. Sí, exacto. Obvio. Es como algo es entre mi 50-50. Me dejé de polarizar en donde yo te rechazo es mi 100%, donde tú me vas a rechazar, porque la energía así funciona. Qué bonita manera de conectar todo lo que hemos hablado del 50-50 con este tema. Es algo que sucede todo el tiempo en la vida, ¿no? Esta compensación del 50-50. Sí. Qué hermoso. Gracias por compartir esto, Aliza. Mil gracias. Me recordaste ahorita que dijiste esto de que cada quien tiene su manera de conectar. Ya no sé si debería seguir hablando de Ram Dass, no sé si les molesta. Yo amo a Ram Dass. Yo también amo a Ram Dass. Todo el tiempo hablo de aquí. Es como si estuviera aquí acompañándonos siempre, porque siempre hablo de todo lo que he aprendido. Para mí también es un maestro. Lo amo. Lo siento tan cercano. Él cuenta que en una de sus pláticas... está hablando pues, de todo esto, ¿no? De que todos somos uno y el ego y todo, ¿no? Todo lo que hay de ser presencia amorosa, beloved awareness, hermoso, ¿no? Entonces está hablando todo esto y hay una señora en el público que resaltaba porque era como la señora más grande, ¿no? La mayor de todo el grupo. Y a Ram Dass se sacó mucho de onda que haya alguien tan diferente de edad en el público. Pero esa señora estaba todo el tiempo asentando la cabeza a todo lo que Ram Dass decía. Como, claro, claro, le hace todo el sentido, ¿no? Entonces a Ram Dass le llama mucho la atención y al final se le acerca y le dice, te vi muy de acuerdo con todo lo que yo estaba diciendo, ¿no? Y ella dice, sí, es que me hizo todo el sentido del mundo. Le dice Ram Dass, sí, ya veo, pero ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes tú esto? Sé tejer, ¿no? A través de tejer, como a través de lavar platos para alguien, o a través de la meditación para alguien, o a través de la Torah o de la Biblia para alguien, podemos conectar. Y ella conectó con todas estas verdades de la meditación, de la unidad, del ser, a través de tejer. Claro. Todo está entretejido. También. Entrelazado. Qué hermoso. Aliza, la última pregunta del podcast. ¿Cuál para ti es la ilusión principal del ser humano? La ilusión que más nos aleja de nuestra esencia, de nuestro ser y de nuestro potencial. La separación. Creo que esa es la ilusión más fuerte en la que es lo mismo que lo que dije en el principio, es si rechazo algo del otro es porque, a ver, si yo me daría cuenta que todos somos uno y que tú eres parte de mí, si no me cortaría un brazo. ¿Cuál es la raíz de la separación? ¿Por qué se generó esto? Bueno, pues lo mismo lo que dije del ego, necesita este proceso de individualización. Pero dentro del ego hay que regresar a la unicidad. Claro, utilizar el ego como vehículo para regresar. Pero es como decir, mira, ahí va mi otro yo, pero yo soy yo. O sea, tampoco soy... O sea, no... Sí somos uno, pero también estoy viviendo en este proceso, en esta experiencia desde mi ser individual. Totalmente. Y me toca vivirlo desde la perspectiva... Desde, a lo mejor hoy me toca hacer el ojo y a ti la nariz, pero... Son diferentes el ojo y la nariz, pero somos parte de un todo. Claro. Y poder reconocer esos niveles, ¿no? En donde sí somos uno, pero también somos individuos. Poder vivir la vida en esos dos niveles al mismo tiempo, sin quedarte en uno o en otro, o sin empujar uno o el otro. Todo puede coexistir. Exacto. Tanto en tiempo, en espacio, en todo. Si tuvieras que decir a la cámara, siento desilusionarte, pero, ¿qué le dirías? Buena pregunta. Siento desilusionarte, pero para vivir en este mundo tienes que integrar tu dualidad. Hermoso, me encanta. Pues ya conocieron a Aliza Tuachi. No se pierdan el primer episodio que tuvimos con ella porque también está increíble. Ya vieron quién es, o por lo menos lo que desempeña en esta realidad, en esta Matrix dual. El 50%. El 50%, exacto, ya vieron el 50%. Si resonó con ustedes su mensaje, su vibra, su manera de hablar, ella, pues contáctenla, búsquenla. Es un increíble ser humano. Gracias por estar aquí. Aliza, ¿cómo te podemos encontrar? Hablando de eso, se me olvidó preguntarte. Ok, me pueden encontrar en mis redes sociales, @ Aliza Tuachi, mi nombre, en Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Y también tengo un podcast, monólogos, se llama Alquimia, con K. Ok, sí, Alquimia. Aquí abajo les vamos a poner el link. Todas las plataformas. Gracias, mil gracias. Gracias a todos por escuchar. Espero que les haya gustado. Si fue así, apóyennos suscribiéndose al canal, dándole like, compartiendo este video con alguien que piensen que le puede servir. Estamos disponibles también en Spotify, en Apple Music, en todas las plataformas de audio y aquí en YouTube también para los que nos están viendo. Gracias a todos y nos vemos la próxima semana en Siento Desilusionarte.